Güey, no sé si me vio él. Están haciendo team, güey. Están haciendo team, güey. No mames lo que acabo de ver, güey. Les comento que este video que están viendo es patrocinado por Coca-Cola. Les comento que este video que están viendo actualmente, señores, es la continuación del video de ayer. Por eso es que uso la misma ropa y también no hago presentación. También para decirles, el día de hoy viernes voy a hacer un directo en el canal de unas 2 o 3 horas jugando con suscriptores Free Fire. Les dejo mi Discord en la descripción para que entren y publiquen en cualquier canal de mi Discord, publiquen su username. Unas 2 horas después de que esté publicado este video voy a entrar y voy a agarrar a 100 personas que hayan puesto sus usernames para agregarlos y jugar en la noche en directo. Y más por el momento, señores, me despido, los dejo con el video, que por cierto, chulada de video, muy buena partida en clasificatoria. Guay, pues vamos a ver, güey, vamos a aventarnos. Es clasificatoria, todas las que vamos a estar jugando estos par de días, bueno, estos días que se asemejan, al menos espero que sean todas clasificatoria. Nunca he llegado a heroico, principalmente porque antes no me lo tomaba muy en serio. Creo que viene un vato, Sí, viene uno nada más, viene uno nada más. Jovenazo, qué guapo está. ¿Por qué no me da un besito? Ven aquí, puto. Ven aquí, hijo de tu pinche madre. Ven aquí. Wey. Uno más, uno más. Here we go, no mames. Ay, no me faltó uno. Ay, se le escapó. No va a correr, no va a correr. Me la va a pasar así un poquito. Porque si corro probablemente pierda la visibilidad de algún enemigo. Bueno, corre, hija, corre, no te preocupes. Tú no te preocupes, vale. Voy a ponerla al cargador por 2 en la G18. Porque nunca sabes si te va a hacer falta o no, güey. Es muy buena alarma, la verdad. A ver, por ejemplo, aquí, mira. Ahí está un enemigo, ¿lo ven? ¿Lo ven, lo ven, lo ven? Ahí está la barda, güey. Creo que ya me vio, creo que ya me vio, güey. Ah, no me ha visto, güey, con madre. Ojo, ojo, que son 2, güey, no mames. Güey, no sé si me vio él. Están haciendo team, güey. Están haciendo team, güey. No mames lo que acabo de ver, güey. No me lo creo, güey. Están haciendo team, eran enemigos. Estoy jugando en solo, güey. No estoy jugando en dúos, ¿ok? Vale. Necesito que se pare uno poquito. Se llevó un headshot, ¿eh? Se llevó un headshot. Pensó que era él. Pensó que era él, güey. No. No pensé que se iban a disparar entre ellos, güey. No mames lo que acabo de ver, güey. Ay, güey. Qué gente tan asquerosa, güey. Mira, me van a matar, güey. Me van a matar porque son 2, güey. O sea, no mames. Ok, ojo. Se murió tu compa, puto. ¿Qué es esto? Lo está looteando. Ojo, ojo, ojo. Güey. Esta gente, neta, se pasa de galleta, güey. Esta gente se pasa de galleta, güey. No me lo puedo creer, señores. Estoy muy nervioso, pero no puedo hacer nada, güey. O sea, no puedo... No tengo ángulo. Ahí está, se murió. Yo sé por qué hablo quedito, güey. Si no me escucha, pero, güey, me siento... ¡Ah! ¡No! ¡Pendejo! ¡No! ¿Por qué, gente? ¿Por qué hacen esto? Pinches latos culeros, neta, güey. ¡Oh! Me duele. Me duele, mi chico, güey. Nada, menos mal que nos dieron puntos. Pero, de todos modos, o sea, no hagan eso, güey. Es feo, ¿eh? Es feo ver ese tipo de jugadores en el juego. Y más en clasificatoria. Pero me dio gusto matar a uno de los dos tramposos. Porque no hay otra palabra más que eso. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con la partida. Vamos a... De todos modos, lo bueno es que nos dieron puntos. Entonces está bastante bueno. Llegando a esta partida, se la voy a dedicar a aquellas personas que han muerto por mano de dos tramposos que hacen team en juegos de uno. Entonces, espero y podérselo dedicar a aquellos que han muerto como yo. A ver, güey. Mira, vamos a ver, güey. Mira, estaban ahí, güey, exactamente. Voy a lootearlo. De hecho, por eso mismo caí aquí para lootear donde exactamente morí. Ah, no, morí atrás, pero exactamente aquí están los camperos. Los babosos estos, hijos de su madre. Y jugando en clasificatoria. ¿Pero qué hacen, hijos míos? Yo también voy a hacer team, ¿eh? Me dan ganas de hacer team también yo. Pero, o sea, de mame, ahorita lo mato. Pero nada, no creo, güey. Con mi suerte, si hago team, me van a matar, güey. Me las conozco, pero de todas a todas. A ver, vamos a ver. Tenemos una escopeta. Vale, armas de escopeta. Traigo 2 armas a corta distancia. Obviamente no es bueno. Pero, no sé si...
No sé, no sé, no sé, no sé. Es que la cagué. Ahorita que me pongo a pensar, también la cajeté yo, porque se dieron cuenta, me estaba disparando el compa y exactamente saqué a la mona donde no era. O sea, en vez de irme para atrás, me fui para adelante y obviamente me mató. No sé cómo se atoró los botones, yo qué sé, yo qué sé. Excusas guasaptiles. Vamos a meternos aquí. Ojo que hay un honguito aquí. Vale, me preocupa porque si vieron ustedes que cayeron bastante, bastante gente, cayeron muchísima gente. Tengo todo por tres. Menos el... No te vas, hijo de tu pinche madre. Ah, ¿cuál pinche team, baboso? ¿Cuál pinche team? O sea, ¿verdad que...? No puede ser posible que la gente quiera ser team, güey. O sea, what the fuck. Güey, ¿qué está pasando? O sea, quiera ser team. El día de los teams. O sea, ¿este es el... ¿qué? ¿Este es el lugar de los teams? O sea, ¿los de los dúos? O sea, what the fuck. No entiendo, no entiendo cuál era su objetivo. Pero no lo cumplió mi amigo, que era más... Es que muchas de las veces no dan confianza, porque muchas de las veces esto pasa, o sea, pasa esto de que, bueno, no me ha pasado, ¿eh? La verdad no me ha pasado, nomás con suscriptores, pero no creo que haya sido suscriptor. Pasa. Ah, güey, me asusté. Pasa muy a menudo que quieren hacer team, es que escuché como pasos, ¿eh? Quieren hacer team así como ahorita, pero terminan matándote, o sea, terminan traicionando la lealtad, ¿sabes? No hay otra palabra mejor que esa. Entonces, quiero agarrar estos dos kits, pero no puedo. Entonces, déjame quito esto. Ahí. Vale, de hecho, no mames. ¿Qué pedo con esta gente, güey? No mames. ¡Cero puntos! Pues ahorita nos tocó en el otro mapa que, pues, espero no sean tan timeros. Ahorita yo, por ejemplo, nada me costaba decirle, no, sí, quiero team. ¿Y qué pasaba, güey? Que me iba a traicionar, o sea, eso es normal, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, es trampa. En pocas palabras eso se llama trampa. Si no son hacks, no son hacks, pero son, es trampa, o sea, al fin y al cabo es una asquerosidad, bro. Vale, estoy viendo a ver si veo algún tipo de arma mejor que la que traigo. Pero no veo nada, no veo nada, bro. Mira, vamos a poner esto aquí, Tom. Poner esto hasta acá, cargamos. Necesito chaleco, mochila y todo, o sea, no tengo nada, brother. Estamos en la caca. A corta distancia podemos hacer algo porque tenemos dos MP40 y una G18 que son buenas armas, la verdad. Pero a larga nos van a hacer caca, bro. Hablando de eso, hay muchísima gente y no escucho ningún disparo, ¿eh? Puras MP40 donde quiera. Qué raro. Oh. ¡Ay, no! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese hijo de puta, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡No manches, vato! Ya pensé que me iba a matar, ¿eh? O sea, dije, no. O sea, no traigo chaleco. Tengo... Chécate el equipamiento que traigo. No. ¡No! ¡No, por favor! ¿Dónde está? Lo acabo de escuchar fuerte y claro, güey. A ver, no es broma, güey. O sea, yo escuché a un enemigo y por mis huevos que lo escuché, güey. ¡Ahí está! ¿Lo ven? Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Se fue, se fue. Ay, gente, está, en serio. Vale, ojo, 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 ojo. Corre, 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 corre. Corre. ¡Ah! Pensé que se iba a detener, güey. Vale, cuidado, no. Si era él, ¿no? Tengo entendido que sí, güey. A ver. Ojo. ¡Oh, baby! Sí, bien, perfecto, perfecto. Era él, o sea, puedo jurar que era él, güey. Porque el vato iba y se fue, o sea, estaba conmigo. O sea, yo escuché, no estoy loco. Aquí hay un kit para empezar. Y allá al fondo hay otro, pero no voy por él. No voy a agarrar este, ah, ni siquiera puedo agarrarlo. Ok, veo uno, ahí lo ven, ¿lo ven? Lo ven, va a ir por la monstruo, güey, si no me equivoco. Vale, ¿sí viene? Es lo que no me gusta, que la mira no reacciona junto conmigo, ¿eh? Dime que puedo agarrarlo, ¿no? Sí, viene, viene, viene. Viene, ¿eh? No es broma, viene, viene, lo veo. Son dos, güey, chingao. Que no me hagan bucaque, cabrón. Vale. Oh, su pinche madre. Están agarrando chido, ¿eh? ¡Oh, cabrón! ¿Qué pedo? ¿What?
¿Qué acaba de pasar ahí arriba? No lo entiendo. Esta partida se puso cachondona, ¿eh? O sea, me refiero a... ¡Wey! O sea, ¿ese vato qué, güey? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? No sé si se dieron cuenta o no. Pero... voy a poner una repetición. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¿Ahí la vieron? La magia de la edición, señores. A ver, vamos a ver. Dime que tengo bombas de hielo. No tengo ni madres. Genial. No me sorprende porque el juego no me quiere. ¿Tengo frío? ¿Me está haciendo pipí? Esta partida me huele bien. Ojalá y sí. Ojalá y termine con final feliz. Porque si no... cuidado, Porque aquí tiene mejor la ventaja, güey. Cuidado. ¿Estará campeando o no? Vale, hay un eye drop de enemigo. O sea, un loot de enemigo muerto. Es que aquí a veces se pone a campear. Entonces, espérame. Cuidado. A ver, aquí está el auto. Vale, vale. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso es lo que me caga, güey! ¡No! ¡No mames! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no mames! ¡Qué menos mal que el vato estaba bien pendejo! Porque si, si hubiera sabido jugar, si la hubiera sabido hacer, me hubiera matado porque a mí... Espérate. Me falló todo, güey. Todo me falló, hasta el pinche cabezón. ¡Ay, menos mal, güey! ¡Uy, ya sentía que me iba a matar! ¿Dónde cayó? Espérate. Es que necesito bombas de hielo. No trae, pero ¿qué trae, kids? Me lo llevo. Espérate. ¡Watts, corre! Por favor, hijo de tu pinche. Es que me van a dar un headshot. Ay, lo estoy sintiendo. Uf. Vale, corre. Güey, al chile, ese vato se mamó. Necesitamos caminar con la zona en la mano. Estoy muy nervioso y me estoy haciendo pipí. Bueno, chicos, ya me hice pipí. No es broma. Ya me hice pipí. No mames. Ay, es que... con el susto ahorita se me salió el chorrito, pero esas veces que se te sale el chorrito y luego de repente ¡pum! Sale todo, güey. Bueno, pues ya me hice pipí, señores. Espero que estén a gusto. No mames, necesito más bombas de SMG. Bombas de SMG, ojo, bombas de hielo. Estoy nerviosísimo, güey. Y ni sé ni por qué, pues si estoy bien. Bueno, es que no, o sea, ¿se fijaron que yo sabía que el vato estaba ahí, güey? Y el vato me agarró súper cabronamente. Sí, mamú. Ahí está, no, ¿lo ven? Ay, no. Ahí está, está. No sé cuál es la cabeza, güey. ¿Cuál es la pinche cabeza? Esa era la cabeza, güey. Chingao, exactamente, le faltó una mierda, güey. Una mierda, güey, para matarlo. Ahí está. Ay, menos mal que le dije yo también. Uy. Guay. Mira. Ojo. No creo que... no... lo bueno del silenciador es que no me vio. Vale, voy por él. Espérate, primeramente, ¿viene alguien atrás de mí? Creo que no. Ok. No sé si me ven en la cara, estoy súper nervioso. O sea, las manos me están sudando. Perfecto. ¡Campiro! A ver, vamos a ver. Bombas. Esto también. La voy a agarrar. Dime que trae silenciador puesto ya. Sí, perfecto. La dragón, es que la dragón no la puedo desperdiciar, no la puedo decir no. Vale, gente, ahí va a haber gente, güey. Necesito bombas de SMG. De hielo, güey, no hay gente. No hay nada. ¿Cómo andamos? 11 kits, bueno, está bien. Guay, espérate, primeramente vamos a subir. No hay nadie, perfecto. Tenemos 4 jugadores más. Puedo apostar mi huevo izquierdo y el derecho, si quieres, también. Aquí hay uno ahí. Ahí va a haber alguien, güey. O sea, ahí está alguien 100% con... ahí lo vieron. Ahí está, míralo. ¡Headshot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuki! Venga, señor. Deme un besito, por favor. Le quiero dar un besito en la lengua. Un culo. ¡Oh! ¡My goodness! ¡Oh, wow! ¿Perro? No quiere asomarse. Ya nos asomaron un buen rato. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir viendo, güey. Tenemos ese enemigo y 2 más, entonces... a punto de ganar, señores. Ya estamos en el top 4. Ahí está, él, estoy viendo algo negro. Creo que es el pene, se le asomó el pene, señores. Está firrudón el compa, ¿eh? ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Güey, son 2 entonces, ¿no?
O es el mismo cabrón que corre súper rápido, no lo sé. Lo bueno es que estoy en zona. Ahí está otro, mira, ¿lo ven? Vale, vale, dale, dale, dale. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo le hizo? ¡Wey! ¿What the fuck? O sea, yo pensé que le iba a dar en la cabeza, pero se me mueve mucho la mira, ¿se dan cuenta? ¿Eso es normal? No, no normal, de hecho no debería pasar, pero... Pero pues, es normal para mí. Estoy acostumbrado a las tragedias de las snipers. Ya saben que yo soy sniper y siempre me pasa eso, wey. A ver. Este compa... No lo veo. Ahí lo veo, lo veo. Uno muerto, vale, queda uno nada más. Y si no me equivoco, va a correr rápidamente porque no está en zona. Ahí está. ¡Ojo! ¡No! ¡Ah! ¡Es demasiado bueno, güey! ¡Corriendo! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué? Corre, güey. Corre, 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 corre. Estoy nervioso, ¿no? Estoy nervioso por ti, oh baby. Sí. Ahí está en la pila, güey. Tiene que estar en la pila. Señor, buenas tardes, jovenazo. ¿Dónde vas, hijo de tu pinche madre? Oh, oh, que dicho. ¡Oh! ¡Le dije shot, güey! ¡Bien! ¡Oh, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto matamos? ¡Oh, 7, güey! Estuvo bien. Estuvo bien. Después de dos partidas fallidas, la tercera es la victoria, señores. Las primeras dos puedo, o sea, yo puedo cortar y decir, ah, esta es la primera partida y gané. Pero no, quiero dejarlas también para que vean que hay veces que en las partidas te topas cosas que no manches, qué pedo con eso. O sea, ¿qué pasó con las primeras dos partidas? La gente quería hacer dúo. Pero bueno, en fin, no necesitas hacer dúo para ganar. La moraleja del video es este, no necesitas hacer dúo para ganar. Porque de todos modos te van a traicionar y te van a matar y te van a bajar muchos puntos en clasificatoria. Así que bueno, chicos, dejen su like y recuerden que tenemos esta pequeña serie de subiendo a Heroico. Nos veremos en el siguiente video de Free Fire. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye.